Mi nombre es Sabrina Gulino Valenzuela Negro, soy licenciada en Comunicación Social y profesora en el Seminario Optativo Memoria, Identidad y Política, la construcción de sentido en torno a la última dictadura cívico-militar. Intentamos hacer un puente entre el pasado y el presente y el futuro, ¿no? Y también que los estudiantes puedan producir su propio relato, que tengan su propia mirada. En esa tríada de pasado, presente y futuro, que es la memoria, dar cuenta de las luchas que se están dando en el presente y que los estudiantes tengan herramientas para intervenir en las luchas democráticas. Mi nombre es Matías Gómez, yo soy abogado, soy militante de Hijos Rosario. Y bueno, a partir de mi militancia en Hijos, me incorporo al trabajo en el seminario. Para nosotros es muy importante la visita al servicio de informaciones para que los estudiantes tengan contacto con una parte de la historia concreta. En la cátedra siempre se trata de proponer alguna actividad o algún testimonio más allá de lo que puedan decir los docentes, ¿no? Mi nombre es Paloma Ruiz. Mi primera aproximación a la cátedra fue cursándola y este es el tercer año que soy ayudante de cátedra. Mi nombre es Tomás Labrador. Soy licenciado en Comunicación Social y militante de la agrupación Hijos. Vemos cómo hay un cambio en los alumnos a partir de haber podido ver el centro clandestino, conocer su historia. Es un hecho que marca un quiebre en el desarrollo de las clases, ¿no? A partir de ahí, las clases se desarrollan de otra manera. Esta instancia académica es un espacio más de militancia. Como una trinchera de lucha también en esta disputa de los sentidos por la historia, ¿no? Y es fundamental que la universidad tenga estos espacios.